Dios le bendiga, está la evangelista Yolanda Salas, te saluda en el amor de Jesucristo y vamos a hablar de los yugos desiguales y de las parejas que están dentro de las iglesias y tantas cosas que pasan en el pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar cuando a ti te agrada una sierva de Dios y tú la ves que te agrada. Entonces, cuando te agrada esa sierva de Dios, tú, ahí tú, como dicen por ahí, tu pido te tocó el corazón. Tú dices, no, Dios me tocó el corazón hacia ella, no, el amor vino donde ti porque ya tú te gusta esa mujer, ¿verdad? Entonces, hay siervos de Dios que tienen una oportunidad cuando Dios le pone una sierva de Dios. Ya el hombre es mayor de edad, tiene 40 años, 45 años, ya no es un niño, pero el hombre sigue predicando la palabra y se pasa pidiéndole a Dios que le dé una pareja. Entonces, Dios, como es sucesivamente un Dios de amor y misericordia, coge y te pone la pareja de frente, pero tú con tus actos la insultas, le hablas malo. Le dice cosas vulgares, porque hay siervos de Dios que cuando yo te hablo por diálogos que me han pasado a mí dentro del internet, que yo conocí a siervos de Dios que han estado predicando la palabra, hombres evangelistas, y entonces ellos quieren un diálogo conmigo y se van al Facebook mío y me dicen, sierva, yo quisiera conocerla más. Y cuando me conocen más, algunos han sido casados, y yo digo, siervo, no se puede porque usted esté casado, tiene váyase con su pareja. Pues se angelió conmigo y me dijo, Señor, reprende al diablo, usted, nadie se va a fijar un chorro de cosas porque le da coraje. Eso no se hace porque si tú eres casado, tú tienes que estar con tu pareja, no tratando de buscar otra pareja. Y yo me quedo boba cuando estos siervos que dicen ser siervo de Dios dicen que son humildes. Tú los ves en los templos predicando, hablando palabra de Dios, pero te faltan el respeto como me lo hicieron a mí. Este siervo de Dios, yo tenía un diálogo con él en el internet. Estábamos en el Facebook, él me conoció a mí y por primera vez se ilusionó conmigo y se emocionó. No dije que se enamoró, se ilusionó. Pues yo tuve un diálogo con él y me dijo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y tuvimos un diálogo y nos hablamos de la parte del Señor los dos, bien chéverísimo y todo eso. Pero de momento, él, empecé yo a hablarle y le hacía diálogo. Pero el hombre le gusta que lo admire mucho las mujeres en el internet a través de los mensajes que él deja, ¿verdad? Y yo digo, está buenísimo eso. Pero un día yo dejé de ponerle uno de los diálogos debajo de uno de los mensajes de él. Y me dijo, mire, a mí me da un coraje cuando una sierva de Dios yo le dejo un video y no me pone un diálogo. Y yo le dije, ¿qué es? ¿Un comentario? Y me dijo, sí. O yo le mando, alguna vez uno no tiene tiempo o alguna vez uno no puede entrar en Facebook para hacerlo. O yo no quiero nada con usted. Déjeme decirle una cosa. Usted está tratando de ponerse fresco conmigo. Un chorro de cosas que se sacó el hombre. Y yo dije, ¿qué? Entonces yo, él llamó. Entró del teléfono, hizo una llamada y yo dije, ¿qué es esto? Y después yo traté de llamarlo para atrás y le llamé como 5, 7, 8, 9, 10 veces, no sé, pero tratando de arreglar las cosas porque el hombre no quiere coger el teléfono. Cuando él quiere coger el teléfono, ¿en qué lo coge? Y te está haciendo este diálogo en el internet para que tú aprendas que hay gente de la iglesia que son sinvergüenzas también. Y yo nunca quiso coger el teléfono, me dijo el teléfono así, de después me dijo que yo estaba Rasmussen. A Rasmussen viene siendo tratando de provocarlo a él, tratando de que él sea mi novio o tratar de estar con él. Un chorro de disparate que el hombre se sacó a ver. Y yo, Señor, reprenda al diablo, ¿qué es lo que le pasa? Entonces, esa gente así, lo que hacen es que te cogen el corazón y te lo rompen. Porque lo que hacen es que te hieren. Este es el corazón y te hieren. ¿Por qué te hieren así? Porque no tienen amor de Dios, ¿verdad? Yo me quedé boba porque como él dice que él predica la palabra y tú lo ves haciendo tantos cuentos de hadas frente de los altares y tantas cosas que él hace, quiere decir que le predica la palabra y tanto amor de Dios y tantas cosas. ¿Y por qué me trato así, verdad? Y después me dijo, no se atreva tratar de testearme, porque ese viene siendo lo que uno hace en los teléfonos, que testea a la gente. Y yo le dije, mire hermano, yo no estoy 24 horas al día deseándolo a usted, solamente le dije que Dios le bendiga. Pero el hermano se ofendió y siguió. Y al hacer eso, yo dije entre mí, ¿qué es esto? Esto no es ningún amor de Dios. Entonces, qué lindo es cuando tú consigues un siervo de Dios de verdad, que en verdad Dios te lo envía y viene con un anillo, que hay un anillo que tiene con una perla bien bella y dice, esta fue la que Dios me dio y le pone el anillo en el dedo y dice, la señalé porque esa es la mía. Esa es la mía y nadie me la va a quitar, ¿verdad? Pero hay muchos que no están así. Hay muchos que lo que les gusta es que diciendo, oh, que Jehová me va a poner la pareja que me la va a traer. Y ahí se queda los años. El hombre cumple 48, cumple 50, cumple los 70 y todavía tú no tienes pareja porque cuando Jehová te puso la pareja de frente, tú diste una pata, pa, y dijiste que esa no era. Y Dios te, y vas y te le ora a Dios, Señor, ¿por qué todo el mundo tiene pareja y yo no? Porque tú, cabezón, yo te la di, tú la dejaste ir.
y la botaste, hasta la borraste del Facebook, la tiraste para afuera. ¿Qué es lo que te pasó a ti? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Entonces ahí Dios te trae a cuenta las pocas vergüenzas que tú haces. Y después, no, oh, le va a traer cuenta a usted, porque usted le cae, no, a ti, porque tú eres el que estás cabeceando y tú no estás haciendo lo que Dios te está diciendo que haga, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, engañosa la gracia y va a la mosura, es la mujer que teme a Jehová, que dice que si una mujer le teme a Jehová, dos se juntan y dos lo temen a Jehová, son lo más precioso que hay, porque los dos aman al mismo Dios, ¿no es verdad? Y hay gente sin vergüenza así en el Evangelio. Y vemos esto en la casa de Dios. Entonces, tú que te crees Dante, te crees como Salomón, que tenía más de 1,000 cortejas y montones de mujeres, porque Salomón era profesional, ¿verdad que sí? Y tú te crees que tú eres Salomón, tú no eres Salomón, déjame decirte. Entonces hay gente que se cree mejores que nadie y no consiguen pareja. Y tú ves, mira, se va el año 2015 y ellos todavía sin casarse. Todavía siguen con los mensajes, sin casarse. Y Dios le dio pareja para que ya se pudieran comprometer y tener un engagement y él no quiso. Y los demás gente se casan y ellos se quedan ahí entancados. Quiere decir que tú nunca echaste frutos porque no te dio la gana. Pasaste los años y ya te volviste hasta un viejo dentro de las cosas de Dios y nunca te casaste. Entonces, yo no me explico. Tú me estás mirando dentro del internet, ¿cómo yo me parezco de ti? Una sierva de Dios que soy, ¿soy tan fea? ¿O soy de otro mundo? Porque yo creo que Dios me puede dar una pareja a mí. ¿Tú no crees que es verdad? Y puede haber un siervo de Dios que diga, espérate, esa mujer la voy a, me agrada a mí como he hecho, la voy a comprometer conmigo para casarme con ella, ¿verdad que sí? Porque los hay hombres de Dios, hay hombres que son evangelistas profesionales que en verdad le sirven a Dios, y Dios le dice, esa es tu pareja, cógela, que es una mujer muy buena. Muchos quisieran tener una mujer buena, así como yo, una mujer que te ayuda en el ministerio, que plancha, que te cocina, que vamos de compra los dos, que guía, que hace tantas cosas, que hace la voluntad de Dios y que no te juegue mal y ni sucio tampoco en las cosas del matrimonio, ¿verdad? Y te aconseja y tampoco te cela porque no es celosa. Y hay gente sin vergüenza en el evangelio que son así. Todas esas son las cualidades que yo tengo. No estoy en el dating, ese sitio que la gente está diciendo lo que es ni lo que deja de ser, sino lo que en realidad yo soy. Porque hay hombres que se ocultan dentro del evangelio y no te declaran lo que yo soy, y tú lo ves que tú te casas con ellos y tú no sabías que él te pegaba, y cuando tú te casas con él te mete una pela, porque hay hombres que meten pela, hay hombres que son evangelistas que dicen que son de santidad, y cuando tú te casas, porque yo conocí uno, no se veía tan santo que no rompía ni un plato, y ese hombre tenía la música por dentro y era evangelista, y la muchacha era una muchacha preciosa, linda, y ese hombre le metía unas pelas después que se casaba con ella y le daba unas pelas de botella. Yo se lo conté a usted en el internet y le daba, hasta le hizo abortar el bebé que tenía en la barriga. ¿Por qué? Porque se esconden detrás de la palabra, ¿verdad que sí? Y le rompen el corazón a la pobre muchacha, y después la muchacha no quiere servir a Dios, pero Dios no tiene la culpa, fue porque Dios te estaba enseñando. Cada evangelista que entra a mi vida, Dios me enseña a mí qué clase de persona es, me dice a mí, este tiene la música por dentro, no te lo tome como compañero porque te va a hacer esto y te va a hacer aquello. Hay gente que son sinvergüenza dentro del evangelio y hacen yugos desiguales con los mismos pentecostales que están dentro de la iglesia, porque por más que te digan que eres de santidad, yo me puedo conseguir un impío y el impío no pegar ni hacerme nada de eso, ser humilde, porque hay impíos que son humildes, sí, son humildes, pero hay unos sinvergüenzas que están dentro del evangelio que te sacan las espadas y te las espetan, ¿verdad? Las cuchillas, ¡plá! Y te las espetan porque son sinvergüenzas, como te estoy diciendo. Entonces, tú los ves predicando en los altares, bien santos, y te dan puño. Quizás, vamos a hacer que tú ahora mismo, tú estés provocando a un evangelista. El evangelista no te quiere a ti, pero por no estar soltero se casa contigo. Y después que se casa contigo, dice, mira, te voy a decir una cosa, yo no te quería a ti, y si tú eres un poquito mayor que él, vamos a ser un poquito más vieja, como dice él, mayor de edad se llama, pero ellos le llaman vieja. Dice, yo no te quería casarme con una vieja, yo quería casarme con una joven. Y tú me obligaste, por eso estás cogiendo lo que te estoy dando, y pla, pla, y empieza a pegarle y a darle la mano. Pero no sabe que Jehová te está velando de arriba y te va a decir, yo te mandé a darle a ella. Tocar una flor de esa es tocarme a mí. Y cuando tú me tocas una flor de esa, ahí que viene la mano mía sobre ti, y coge Dios y te pone la mano, no te la quita y te quita del medio, ¿verdad que sí? Te pierde también. Hay gente sin vergüenza en el evangelio, y no sea mentira lo que yo estoy hablando, porque yo he vivido esto y he visto amigas mías que han vivido esto también, ¿verdad que sí? No estoy hablando que mi compañero, cuando yo lo tenía, me daba libre, me dio. Estoy hablando que hay gente, hombres que en verdad le pegan a las mujeres y están en las iglesias y le pegan, y hay mujeres que son unas abusadoras y abusan de esos hombres porque son unos polvorones y son unos zánganos. Muchos son zánganos, que todo lo que la mujer le dice que haga tiene que hacerlo, porque si no ella coge, y es como ella es la que lleva los pantalones y les rompe la cara, ¿verdad? De que los hay y hay que buscarlo dentro de la iglesia. Hay mujeres y hombres.
Entonces, los yugos desiguales son estas cosas. ¿Qué es malo conseguirse una pareja para uno casarse? En este tiempo, las iglesias, los pentecostales, lo más que hay es un divorcio. La gente se divorcia porque no hay comprensión. ¿Cuánta gente yo no conozco de las iglesias pentecostales que están diciendo que evangelizando porque son locos? Y están casados, no se han divorciado todavía. Y dice que están evangelizando y dice, dame la carta de divorcio. Cuando Jehová te está velando de arriba y te dice, ¿qué es lo que tú le predicas al otro? Que tú no estás viviendo, porque son gente que están trastornalmente mental. Necesitan psiquiatras, y el psiquiatra que necesita es un psiquiatra, tiene que ser Dios que le ponga vergüenza y le ponga unos pruebas nuevos porque lo tienen dañado. ¿Cómo yo le puedo predicar a una persona de divorcio cuando yo me divorcié? ¿Cuándo yo le puedo predicar a una persona de adulterio cuando yo adultero con otra persona? ¿Verdad que sí? Eso es lo que habla la palabra de Dios. Entonces, tú que hablas de divorcio y divorciándote de tu esposa, y se te dice, mira, trata de hacer una agreement con tu esposa para que vuelvan para atrás, no quieren. Entonces, ¿de qué? Porque tú dices, porque ya no me quieren. Entonces, en el primer lugar, porque te cogió. Te cogió porque te aceptaba que era tu compañero, ¿no es verdad? Por eso que es dificultoso conseguirte una pareja en el evangelio, porque tiene que ser un hombre que te quiera de verdad, de corazón. Y Dios le tiene que poner amor en el corazón, porque si no tiene amor en el corazón, de nada te vale que se te pegue al lado. Porque si no tiene amor, de nada te vale. Tiene que tener el amor de Cristo dentro de él y el amor hacia su pareja, que se amen. ¿Por qué los matrimonios hoy día son rotos? Porque muchas parejas no atienden a sus esposas. Las tienen todo el día cocinando en la casa. Las tienen todo el día todas puercas, sucias dentro de la casa. Y no consideran que esa pobre mujer está cuidando a los hijos y no la sacan ni siquiera a una cena. Ni dice, mi amor, vístete hoy bien bonita, que hoy vamos a salir en el carro. Yo te voy a llevar a comer un restaurante bien lindo. Los nenes yo los voy a dejar cuidando quizás con mi hermana, quizás con alguien de la iglesia que me haga ese favor y yo le dejo un par de pesos para que, you know, para ayudar a la hermana. Pero no, tú no haces eso. Tú tienes a tu mujer que usted cree que ella es un slave, cochina, toda puerca, toda así, no la deja que se arregle, la tiene toda babosa, toda una porquería, ¿verdad? Y eso no es así. Si tú no tratas a esas princesas de Dios bien, entonces, ¿cómo tú quieres que Dios te trate a ti? No, vienes de trabajar, ¿por qué no le traes un ramo de flores? No le traes un ramo de flores porque tú, ay, yo no me acuerdo. ¿Y cómo te acuerdas de venir a tu casa a comer? Y la pobre alma de Dios en la cocina desesperada para cocinarte. Y si los dos trabajan, ella desesperada tiene que llegar al hogar para tenerte la comida hecha, ¿verdad que sí? ¿Y tú qué le traes? No le traes nada, ni los sábados le compras nada. No te la lleva a las tiendas y se va a comprar un trajecito a la pobre alma de Dios porque en verdad es la madre de mis hijos. Y así sucesivamente ustedes tuvieran sus matrimonios unidos. Porque un matrimonio unido así permanece. Porque con mi esposo yo era así, que en paz descanse. Cuando estaba en vida, ahora estoy soltera porque en verdad no tengo a nadie. Viene siendo que soy viuda, ¿verdad que sí? Y yo no tengo a nadie, pero para conseguir yo un bolbolón o un zángano que me venga a dar garnata a mí, romperme la cara cada vez que le da la gana y empujarme, y con la mano que me da, él no vuelve a darme. Porque te digo que no va para volverme a dar. Yo no soy esa clase de mujer que tú vienes a pegarme en la cara, déjame decirte. Pero si te traes de pegarme a mí en la cara cada vez que a ti te da la gana, te vas mal. Porque hay mujeres zánganas muchas veces que se dejan de estar pegando del marido. El marido cada jato las coge de bolbolón y le pega. Yo te digo a ti, en defensa propia, y yo me iré al infierno. O quizás me iré a la cárcel, dirá tú. Pero tú no me vuelvas a pegar porque con la misma mano que tú me pegas, no la me vuelves a pegar más. Te quedas sin mano. Te dejo sin mano. ¿Tú sabes por qué? Eso no es agresión. Eso es para que tú aprendas a respetar a una mujer. A una mujer se respeta. Una mujer no se le pega. ¿Tú sabías eso? No se le pega. Eso es una flor que Dios te ha dado a ti para que tú la trates como una doncella. No es que le esté pegando cada rato que te da la gana. Esa mujer es la que te ha cargado a ti, los muchachos. Te carga 5 y 7 muchachos en la barriga. Y si tú no tienes amor hacia esa mujer, ¿cómo tú puedes amar a tu mamá? Porque tu mamá es tu madre y a ti te gusta que nadie le falte respeto a tu mamá, no le falte respeto a tu esposa, ¿viste? Eso quiere decir que si tu esposa es tu esposa, trátala como una doncella, como una princesa, no como un animal. Porque es una mujer que Dios te dio y eso es la que cuando tú estés un cascacho de viejo, ella te tiene que cuidar. Porque nadie de la chilla, ninguna de esas cortejas te van a cuidar a ti, porque si tú tienes una aventura fuera en el mundo, esas no te van a cuidar a ti. Esa es la que te va a cuidar a ti. Esa es la que se va a fastidiar. Esa es la que te va a limpiar el fundillote. Esa es la que te va a limpiar cuando tú te toques cagado, si acaso está en cama tirado, porque no te quedes porque está en la iglesia, tú te vas a estar siempre bien, porque siempre hay bajadas y subidas, ¿verdad que sí? No debes tú tratar a esas doncellas así, porque Dios te está mirando y los ojos de Jehová está mirándote a ti. Por eso es dificultoso conseguirte una mujer buena, y también es dificultoso conseguirse un hombre bueno, porque lo que hay hoy día están, yo no sé dónde, o me vi están escondidos, o me vi no están insistiendo, porque hoy día los hombres
no quieren estar con una sola mujer, quieren estar con tres y cuatro. Hasta los mismos de la iglesia le pegan a los cuernitos como Toribio a las esposas, le pegan los cuernos. Tú la ves que las esposas se paran en la parte de atrás y tienen dos cuernos aquí atrás, porque tanto el día, todo el día pegándole cuernos. Y después dicen que se van con Cristo, ¿verdad? Y cuando tú ves a tu esposa que ella está gruesa, en vez de animarle, dice, mi amor, vamos a coger y a comprar una máquina y vamos a hacer ejercicio tú y yo aquí, vamos a rebajar un poquito y nos vamos a poner en sitio. No, tú te pones gordo como ella y los dos, qué lindo. Entonces los dos están fuera de salud. Eso no es lo que Dios te está mandando. Los dos tienen que estar unánime, quiere decir que se ponen de acuerdo en una dieta y se los dos ponen a comer y tu familia crece. Y como están tan unidos, ahí es que el diablo se lleva y dice, ah, pero estos están unidos demasiado. Esto todo lo hacen juntos, como yo hacía cuando yo estaba, mi esposa estaba en vida. Todo lo hacíamos juntos, comprábamos juntos, hacíamos ejercicio juntos, hacíamos todo juntos porque éramos una pareja, ¿verdad que sí? Y estábamos unánime en la mente. Cuando íbamos a pagar los biles, estábamos pensando el mismo pensamiento. Cuando él iba a predicar, yo cantaba. Cuando él estaba haciendo algo para Dios, regando tratado, yo estaba tocando la guitarra. Algo siempre estaba haciendo, pero siempre estábamos unánime. Y tan lindo, en la casa me ayudaba con los muchachos. Él cogía y los cuidaba mientras yo cocinaba. Muchas veces yo estaba trabajando y él dice, mami, yo me quedo hoy aquí. Se quedaba cuidando a los niños. Y tan lindo, siempre estaba unánime. Y ahí fue que yo recibí ese cantazo porque éramos unánime. Pero quizás si estábamos desacuerdo, quizás no había recibido el cantazo que recibí, ¿verdad? Y el Señor se lo llevó. Así pasa. Y hay gente que están así, haciendo yugos desiguales. Pero, ¿por qué hacen yugos desiguales? Porque la misma pareja que está dentro del hogar te hace que los haga. Porque esa pareja no te atiende, esa pareja no te da un beso cuando llega, esa pareja no te da un abrazo. Hay mujeres que no se arreglan. El hombre te ve cochina y dice, esta mujer no se arregla ya como antes, tan linda cuando la conocí yo cuando era novia, tan linda. Se ponía esa ropa tan preciosa, esos tacos, tan linda, tan bella, y hoy día está toda descuidada. Tienes tú que arreglarte, mujer, porque si no te arregla, tu esposo le va a pegar el ojo a la de afuera. ¿Tú sabes por qué es cristiano? Cristiano no es nadie. Aquí, el que no tiene dinga, tiene mandinga, y cuando te la van a hacer, te las hacen en la cara y donde sea. Por eso que cuando yo tenía a mi esposo, que era un hombre elegante también, yo nunca le estaba celando, porque por más que tú lo celes, si te la vas a hacer, te las hace. Porque hay hombres que les gusta hacerte las pocas vergüenzas, si tú lo celes, deje de celarlo. Déjame decirte, estoy hablando de un diálogo de aquí, yugos desiguales. Quiere decir que buscarte una pareja es muy dificultoso. Yo ahora mismo estoy en internet, ¿dónde yo voy a conseguir una pareja que se fije? Un hombre bien bueno, un hombre que predica la palabra, que le gusta el trabajo, que trabaje también, porque vago, ¿para qué tú quieres un vago? Trabaje, pueda dialogar con uno, si es novio tuyo, hablar, llamarte a ti, cómo tú te sientes, sinceramente, no tienes que estar mirando si es lindo, es feo, cobrado. Lo que tienes que mirar es que tenga un buen corazón, que sea un hombre que le tema a Jehová, ¿verdad que sí? Porque engañosa la gracia y vana la hermosura, ¿verdad que sí? La mujer que le teme a Jehová, esa será alabada. Quiere decir que muchas veces buscamos, Dios te da un hombre precioso, demasiado de lindo, de corazón, es feo de cara quizás, pero el hombre trabaja, el hombre se preocupa por ti, el hombre, si tú tienes dolor, él te dice, ay, ¿qué te pasa, mi amor? Cosas así que pasan a uno sucesivamente en el hogar y todo eso. Pero no, tú vas a mirar, y si estás en la iglesia, vas a mirar el más lindo. El más lindo te puede meter pela, el más lindo no trabaja, el más lindo es sin vergüenza contigo, el más lindo no te trae flores, el más lindo no se acuerda de traerte una caja de chocolate, el más lindo no se acuerda de comprarte un traje, el más lindo no se acuerda de ayudarte a pagar los biles, el más lindo no te ayuda con tus hijos. Entonces, el más feo es el que te ayuda con los hijos, el más feo es el que te ayuda en el hogar, el más feo es el que te ayuda a planchar, el más feo es el que se preocupa por ti cuando tú estás en necesidades, el más feo es el que te saca a viaje y te hace tantas cosas, y ese es el que tú desprecias, pero es más, porque quieres coger el más lindo. Hay mujeres así, que cogen lo más lindo, pero lo más lindo te sale feo, ¿verdad que sí? Porque cuando tú vas a comprar un perfume, lo consigues en un baro pequeño, ¿verdad? Quiere decir que vale mucho, te vas a Macy's y te cuesta como $175, $175, y dice, wow, es tan chiquito, pero tiene power, poder. Quiere decir que cuando te unta un chispito, me huele todo el apartamento, ¿verdad que sí? Y así mismo es que Dios te hace. Cuando Dios te da algo, te lo da bueno, no te da porquería, porque Dios no es loco. Si hace pareja y te da una pareja, te la da buena. Hay gente que hacen yugos desiguales y después culpan a Dios y después tienen 3 y 4 matrimonios en el evangelio. ¿Por qué tienen 3 y 4, 5 matrimonios? Porque tú lo que estás probando es matrimonio, tú no estás probando de que Dios te dé la pareja exacta para que tú te puedas casar. Cuando te casas con la pareja exacta, como me pasó a mí cuando yo me casé, Dios ungió, me traje de Jerusalén, ungió nuestra boda y fue una bendición, no un fracaso. Nunca tuve que divorciarme. Me quedé ahí, tuve 25 años, hasta que Cristo se llevó al siervo de Dios.
Y ojalá habieran parejas así en el Evangelio. Por eso es que hay muchos divorcios en el Evangelio. En el Evangelio Pentecostal la gente se divorcia más que la misma iglesia católica, que tanto se divorcian, ¿verdad que sí? Y yo he visto gente que son mundanas y tienen 50 y bastante años en el Evangelio. No están en el Evangelio y tienen muchos de 50, 45, 46 años de matrimonio. Y hay gente que están en la iglesia y no tienen casi nada. Ya se han divorciado al año, ya están divorciados, porque no se aman más nada. Y ese no es el enemigo de las almas, ese eres tú, que tú no pones de tu parte para poder amar a tu pareja, porque siempre están poniendo al diablo. El diablo no hace eso, porque el diablo no te está pusiendo a ti a que tú te cases con una pareja. Tú te casas porque tú en primer lugar te gustó y quizás tuvieron relación sexual y tú quieres pagar.